Todavía es posible encontrar en el mercado un vehículo que ofrezca tanto espacio a bajo precio. Yo soy Francesco, ella es la nueva Evo 5 y hoy vamos a descubrirla. Dimensiones generosas para esta Evo 5, así como también es generosa la parrilla, con líneas que debo decir son bastante angulosas, interesante. También el faro LED, llantas de aleación de 17 de serie, un aplauso sobre todo al sistema de frenos trasero con discos bastante generosos, algo que no es común en estos tiempos. Líneas más redondeadas en la parte trasera, muy bonita esta línea negra en contraste con el color de la carrocería. A mí personalmente me recuerda mucho a otra marca, pero eso lo dejo a su criterio. Y ahora pasemos al interior. El protagonista de este interior es el espacio. Realmente es muchísimo. Muy cómodos estos asientos de ecopiel, también bastante robustos, así como muy cómodos y directos son los controles táctiles del sistema de infoentretenimiento. El sistema de infotainment tiene todo lo necesario. Sin embargo, un punto débil es que en el sistema de climatización no se indica la temperatura en la pantalla. A pesar de que hay mucho plástico aquí dentro, el contraste de colores y texturas de los insertos en el salpicadero es muy agradable. El túnel central también está muy bien acabado y algo que no es poco, el techo corredizo. Volante regulable en altura, hablando en cambio de la transmisión, este vehículo está disponible solo con transmisión manual de 6 marchas. Última nota sobre la instrumentación, muy eficaz y muy simple. Hay muchísimo espacio en la parte trasera, que déjenme decirles, es el verdadero punto fuerte de este coche. Todavía hay un amplio margen para las piernas con el asiento en la máxima extensión, pero es una pena la ausencia de salidas de aire y de posibles tomas de corriente y encendedores de cigarros. No cuenta con la apertura electrohidráulica del maletero, pero por otro lado, no hay mucho de qué sorprenderse en vehículos de este tipo. La capacidad de carga es promedio, alcanzando los 375 litros. Ahora intentemos entender cómo se comporta en la carretera esta Evo 5. El motor de gasolina GPL es realmente brillante y la posición de asiento es muy alta gracias a estos asientos de ecopiel súper envolventes. Casi parece que estás sentado en un SUV de representación. En cuanto a la transmisión, quizás las relaciones son un poco demasiado largas y también el embrague resulta un poco juguetón. Sin embargo, muy bien en lo que respecta a la manejabilidad. El volante es muy suave, se conduce prácticamente con un dedo. Esto quizás, a expensas de la precisión, nos cuesta un poco entender dónde colocamos las ruedas. La insonorización del vehículo también es excelente, no será un problema. Hacer largos recorridos con ella para saber más sobre la nueva Evo 5 y sus características. No olvides visitar el sitio de DriveKey y sobre todo, comenta para que me hagas saber qué piensas de ella.